¡Hey! ¿Qué pasa, bandito? Soy GatoPlays y estamos en la tercera parte de Zelda Tres Corazones, modo experto. Estamos en Atelia y pues ahorita nomás tenemos que entrar al laboratorio, ¿no? De chill, güey, y ahorita nos van a dejar una misión de una antorcha, si mal no recuerdo, güey. Viejo, viejo. ¡Buenas! Bienvenido al laboratorio de Atelia. ¿Tienes asuntos que tratar con el jefe? Así es. El jefe está ahí al fondo. Procura no entretenerlo demasiado, está muy ocupado. Ay, buenas noches. Apuesto que nunca habías visto una tal cantidad de libros y documentos juntos. Aquí hemos ido recopilando todo el material existente sobre civilizaciones ancestrales. Tenemos tal cantidad de documentación que dejamos de catalogarla hace ya años. ¿Eso que llevas en la cintura no será un iPad? No mames, te hubieras comprado una PC, bro. Es la verdadera tableta Sheikah. Es la primera vez que veo una con mis propios ojos. ¿Y qué módulo lleva? ¿Tiene juegos? ¿Me la enseñas? Bro. Primero un cafecito, güey. Inmóviles, ajá, y magnesis, bien. Bombas remotas y Crionis. También, ¿y qué más? Eso en cuanto a módulos, pero... ¿Y esto? ¡Qué extraño! ¿No llevas los módulos básicos? Supongo que se deberá a alguna razón. ¡Ah, qué mal educado soy! Se me había olvidado presentarme. Me llamo Simón. Simón. Bueno, ¿Simon? ¿Cómo se dirá Simón? Y tú, si no me equivoco, eres Link. ¿Cómo me conoces? Impa me lo contó todo. Nos dijo que esperábamos la llegada de un joven que llevaría consigo la tableta Sheikah. Que cuando al fin despertara y saliera de la cámara regeneradora, devolvería la esperanza a este reino. Dijo que su nombre sería Link. Ah, pero qué despiste el mío. Tengo que informar a la jefa de tu llegada. ¡Jefa, jefa! ¡Es la auténtica tableta Sheikah! Ah, perdón, tendré que habértela presentado antes. La jefa de este laboratorio está justo ahí. Ella es Prunia, la máxima responsable del laboratorio de Atelia y experta en la cultura ancestral de Hyrule. ¿Y cómo voltea Link de...? A la verga. Para mí, Prunia es un modelo a seguir y tengo la gran fortuna de ser su ayudante. Tu simp. Quiero que sepas algo sobre ella. Tal vez pienses que la jefa no es más que una chica joven, pero... bueno, no quiero distraerte, pero será mejor que te lo cuente ella misma. Viejo, viejo. Viejo, viejo. ¡Ay, cabrón, me subí! No te lo esperabas, ¿verdad? Quien dirige el laboratorio no es Simón. La jefa soy yo, Prunia. ¡Tada! ¡Clic, clic! Ya, la verga, das cringe. Cuéntame, ¿te sientes bien tras el largo descanso en la cámara regeneradora? Porque yo te veo fenomenal, estás igualito como eras hace 100 años. No te ha salido ni una arruga. Por cierto, no te acuerdas de mí, ¿no? No me acuerdo. ¿No? Qué fuerte me parece, eso no me lo esperaba de ti. Hace 100 años Ganon te dio una buena tunda cuando te enfrentaste a él. Por suerte, ahí estaba yo para llevarte al santuario de la vida. No solo eso, también me encargué de colocarte en la cámara regeneradora. Estabas en muy mal estado. Y a pesar de todo lo que hice por ti, ¿no te acuerdas de nada? ¿Cómo? Das cringe, Normie. Nota, el sujeto experimenta pérdida de memoria tras pasar 100 años en la cámara regeneradora. Perdona, te estoy dando mucho la lata con tanta pregunta, ¿no? Bueno, dejaré que ven... ¿Que te vengas? Bueno, dejaré que te vengas. ¿Quieres preguntarte algo de mí? ¿Eres una niña? ¡Qué falta de tacto! Aunque es lógico que lo preguntes. El caso es que me equivoqué un poco con un experimento que hice, pero en cierto modo también fue un éxito. Lo apunté todo en mi diario para dejar constancia, pero es privado, ¿eh? Nada de leerlo a escondidas. Bueno, dejémonos de rollo y vayamos al grano. Voy a explicarte cómo está el asunto. Nuestro héroe despierta después de 100 años. Con sus fuerzas recuperadas regresa para derrotar a Ganon. Y también para salvar a la princesa Zelda. Suponiendo que posees el valor necesario, claro. El valor, ¿entienden? ¿Por qué la trifuerza del valor? Si es así, yo la... ya... ¿Y qué? Inimitable. A ver, en mi defensa, güey, no sé leer porque el texto está bien chiquito, güey. Le estoy viendo muy chiquito. Recuperaré los módulos que te faltan a tu tableta Sheikah, ¿de acuerdo? Sí, por favor. ¡Viva! Esto será divertido. Pero primero necesito que me hagas un favor. ¿Qué pasa? ¿Por qué me miras así?
¿De verdad creías que te iba a arreglar la tableta chica solo por tu linda cara? Oh, sí, güey. Nota, el sujeto de la cámara regeneradora manifiesta una conducta arrogante y presuntuosa. Es igual, te explicaré en qué consiste. ¿Te has fijado en ese generador sin encender que está en el muro exterior del laboratorio? ¿Podrías usar la llama azul que arde en el generador ancestral para encenderlo, porfa? Entonces activará esta piedra guía tan chévere, chévere, y recuperaremos los módulos que le faltan a tu tableta Sheika. ¿Seguirán diciendo chévere los muchachitos de hoy en día? Bueno, ¿qué más da? Anda, ve por esa llama azul. Chévere, dice. Ya lo mataste, Normie. Viejo. ¿Escuchaste, Juan? A la verga, está haciendo frío, ¿no? Se me chocó el pene. ¿Por dónde era el camino? Por acá. Ok. ¿Y la llama azul? Es esa, ¿no? Esa de ahí. Creo que sí, creo que sí. Eso demuestra que Chévere es una expresión de hace 100 años. A la verga, Chévere sobrevivió, güey. Al paso del tiempo. Pa, 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 pa. ¡Vámonos! ¡A la verga! Al de Otelia. Esta misión estaba medio castrosa, creo. ¡Ah, verga! ¿Saben qué? No me traje una antorcha, güey. A ver si hay una por aquí, güey. Creo que había una en el laboratorio, güey. Me la tuve que haber traído, güey. XD contra 2.V. A la verga. Ese está cabrón, ¿eh? ¿Quién gana ahí, güey? El XD, ¿no? Por experiencia. A ver, güey, si no hay una antorcha, me peleé la verga. Viejo. Viejo, viejo. No hay antorcha. ¿Yo tengo? ¡Ah, yo tengo a huevo! No mames, soy un puto genio. Órale, güey. Ok. Perfecto. Creo que esta madre se rompía, ¿no? Ay, pendejo. Se me olvidó, güey, que la guarda. XD mid div. Sí, ¿verdad? Es que XD God. Tu dios destructor. Ok. ¿De aquí cuál es la siguiente? Acá. Ok. Hay que seguir el caminito, güey. Tu, 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 tu. Pongan música de Pou, güey. Tu, 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 tu. Ah, mira, aquí hay otra. Viejo, viejo. Me recuerdo, güey, que la primera vez que me lo pasé me costó trabajo esta misión. Aunque no sé por qué. Se ve bastante simple, ¿no? ¿Qué habrá sido lo complicado, güey? Viejo. Viejo, viejo. Viejo. Esta madre sirve como... como checkpoint, ¿sabes? Tipo, no ocupo encender todas estas madres. Pero por si, no sé, de pendejo le pico a la B o algo así y guardo la antorcha. Ahí tengo el checkpoint, ¿no? Que está más cerquita. No tengo que ir hasta allá, güey. ¿Eh? ¿Dónde está el siguiente? ¿Viejos? Acá está. Algo XD que encontré es que enfrentaban a Wally contra Slenderman. ¿Wally? ¿Cuál Wally, güey? Wally West. También es un fanart de los ganadores de Team GX. Ah, Simón, se ve perro, ¿eh? A ver, aquí hay otro. ¿Link? Gracias. Me costó, ¿eh? Me costó. Ya casi llegamos. Pa, 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 pa. XD contra 2.V, shitpost contra CDLG. Y CDLG. Éramos arriba, ¿verdad? Sí, pa' la chingada, padrino. Yo creo que sí, güey. ¡Te voy a quemar a la verga, niño! ¿Link? Gracias. Viejo, viejo. Ok. Y de aquí es a la izquierda. Ahí está, viejo. ¿Se imaginan que llegue el viento ahorita y me apague la antorcha? Suicidio entre todos, ¿o qué? Pa, 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 pa. El de Where's Wally. Tipo el Wally ese de los dibujos. Que hay como un chingo de gente y tiene... Ah, no, ese es Waldo, ¿no? O algo así. No sé quién chingados es Wally, güey. Pa, 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 pa. Y llegamos, ¿no? Oye, no sé por qué la primera vez se me complicó esta madre, güey. Supongo que porque estaba pendejo. Bueno, estás bien pendejo.
Y listo, ¿no? ¡Viejo! Ya quedó. Ya quedó, viejo. Se va a registrar el laboratorio de Gatelia como una... como un punto de transporte. Ahí está. Y me pongo mi espadita, ¿no? Para no pegar con una puta antorcha luego. Hola. Buenas. Link, mira ahí, fíjate. Parece que la piedra ya empieza a reaccionar. No te asustes, es su forma natural de funcionar. ¡Qué lindo es mi piedra guía! Así que emociona mi corazoncito investigador. Ya está todo listo para que podamos recuperar los módulos de la tableta Sheikah. Vamos a celebrarlo como es debido. Repite conmigo, ¡click! No me hagas hacer esto. ¿Listo, chat? Todos vamos a decir click. ¡No! Nos convertimos en dioses y hallamos la solución. Sería demasiado fácil. Démosle más emoción. Démosle más emoción, pues pasemos entonces a la cuarta transformación y uno, dos, tres. Fusión. Terminemos con esto. Yo no soy Goku ni tampoco soy Vegeta. Soy el encargado de romper vuestras caretas. Me llamo Gogeta, duro como el metal y fundo todos los que me retan. Yo soy perfecto como el Yin Yang. No vais a escapar cuando os lance este Big Bang Kamehameha. Me da mucha pena, la verdad. ¿Qué? ¿Ya no? Me refiero a Boruto y Sarada porque se han quedado sin papás. Ok, chat. Todos vamos a decir click. Ahora sí, ¿eh? Una. No. Ay, gracias, ranita. Parece. No, estoy en mi momento más cringe, güey. Hola, bienvenido al stream, güey. ¿Cómo estás, papu? Bienvenido. ¡Click! ¡Bien! Vamos a reparar la tableta Sheikah. El bloqueo de seguridad de la piedra guía se desactivó. Haz los honores. Añá. Tilín. Si Zelda fuera bueno, ¿no? Se la pasaría en diciendo Tilín. ¿Llegué en mal momento? poquito sí. Ahí está. No se detectaron los siguientes módulos. Cámara, enciclopedia y Liana, álbum. Iniciando proceso de reparación. ¿Imaginas que en la velada del año 3 se revela Fernand Flo contra Germán? Güey, estaría bien verga, ¿eh? De hecho, sería lo ideal, ¿no? Pero tipo... la complexión de ambos es muy diferente, güey. ¡Viejo! Oye, pero los amigos, esos a huevo estaban, ¿eh? ¿Y qué tal la cámara? ¡Ni madres! ¡Hola, verga! ¡Ah, los recuerdos! Es verdad. Güey, lo de la enciclopedia en mi puta vida lo usé, güey. Lo recuerdo. En la velada 3 sale Gato contra Don Pollo, güey. Me mata un chingazo Don Pollo, güey. Pasa en contexto. Estamos... pues nomás el celdita, güey. Jugando 3 corazones. O sea, solo puedo tener máximo 3 corazones. Y está en modo experto. O sea, muy difícil, ¿no? Y ya. Vamos prácticamente empezando. Es el tercer directo que hacemos de Zelda. A ver, qué nervios. A ver, esta cámara... está la cámara, la enciclopedia de Liana y el álbum. Sí, parece que están todos. Oye, una cosita. ¿Por qué no probamos si funciona la cámara? Sácame una foto a ver qué tal... Ay, Dios. Cómo te odio. ¿Esta es la cámara? ¡Esta es la cámara! ¡Esta es la cámara, vieja! ¡Vieja puta! Perdón. Ya, en serio, ¿cómo se usa la cámara, güey? ¡Esta es la cámara, güey! No sé cómo se usa la cámara, güey. Ahí está. Hola. Estaba asustada la verga, güey. Perdón. Estoy esquizofrénico. ¡Clic, clic! ¿Ya tomaste una foto con la cámara? ¿Salí guapa? Toma una foto. En bromita. No te hagas de rogar, enséñame la foto. Todo se está cagando el miedo en la foto, güey. ¡A la verga! ¿Quién es esa preciosidad? Toma agüita. Por cierto, ve mi coco. En este coco tengo mi agua, güey. Está épico, ¿no? ¡Sí soy yo! Perdón, qué despistada soy. Un momento. ¿Viste que ya hay algunas imágenes de paisajes en el álbum? Ahora recuerdo que la princesa me contó que usaba la cámara a menudo. Link, tú eres su caballero guardián, ¿no? Seguro que fuiste con ella a todos esos sitios. Pero no te acuerdas de nada de esa época. Un momento, quizás estas imágenes podrían serte ayuda para recuperar los recuerdos. Deberías hablar con Impa. Ella conocía a la princesa mejor que nadie y sabrá cómo aconsejarte.
Quería decirte algo más, pero se me olvidó. Ah, sí. Es algo por lo que no hace falta que te preocupes hasta que hayas visto a Impa. ¿Podrías obtener materiales ancestrales y traerlos a mí o a mi colega Rodber? ¿Rodber? ¿No se llamaba Simón? Ah, Rodber es otro güey. En el laboratorio de Akala. Nos harías un gran favor y a cambio de esos materiales te daremos cosas muy buenas. ¡Hasta pronto! Los recuerdos perdidos. Coco de Picardo, está guapo, ¿verdad? Habla con Rodber. Rodber, el psicópata. Güey, ¿la torre? Para desbloquear el mapa, ¿dónde chingados está, güey? Si ha de ser esa, ¿no? ¿Estará muy lejos? Catu, verga, a ver. ¡Ah! ¿Qué verga pasó, güey? Está... ¡No sos mamón, güey! ¿Esa madre cuenta como muerte, güey? Pincho culero, güey, a la verga. Se acabó el Zelda, cabrones. Gracias a todos por ver. ¿Se imaginan que me hubiera hecho Zelda con una vida y me hubiera muerto ahí, güey? ¿Qué pasó? Pues estaba apuntando esta madre, güey. Caminé de más y me fui a la verga, güey. Eso pasó. A ver, era este, ¿no? No, os quería ver el mapa, güey. Sí, yo creo que va a ser la torre, güey. Y me partí el hocico, güey. You don't know what you think. ¿Qué? I've done a boot in World War II Battle. I've already ¿qué es eso, güey? You don't wanna face off against me. I'll stuff you in a barrel and make a dude smote. ¿Qué wow. Verga es eso, güey? Sense of duty gets your group into some big duty always getting sick. Gato, no mames, van a sacar un cocking shark. ¡Ah! ¿Dónde quedas? Güey. No van a sacarlo, ¿no? O sea, tipo... Tipo, ¿eso pasó? Pero todavía no está confirmado. O lo confirmaron, güey. Aquí me perdí. Walter White contra Rick Grimes. Ah. Ah, ok. Viejo. Mejor. Mejor es Rick Grimes contra el Joel. Güey, fuera de pedos estaría bien chingona pelea entre esos dos güeyes, ¿Por qué te vas para allá, Juan? Juan, ese es el camino, idiota. Ya, salta, güey. Ya, no seas culo. No seas culo, güey. Ah, Juan, ¿cómo eres culo, güey? Ya, pues ya entendí, ya entendí. Ahí está. No es joda, tipo, o sea, sé lo de el tiburón con la cocaína, güey. Tipo que cayó cocaína al mar. Pero no está confirmado, ¿no? Que lo vayan a hacer. ¿Estaría chingón? Eso sí. Pero primero que lo confirmen, ¿no? Viejo. A ver, se supone que los caballos se mueven solos, ¿no? Qué rico te mueves, Juan. Pero Simón. Ey, mira. Se va moviendo solo mientras hay un caminito, güey. Órale. Mueve el culo, güey. Voy a irme un rato a ver si cuando vuelva, vuelven a pasar. No, por... Otra poronga, ¿no? En el stream, güey. Vete a la verga. Viejo, viejo. Viejo, viejo. Pero el caballo de Shadow of the Colossus todo god. ¿Por qué o qué? En mi vida he jugado esa madre, güey. Ok, es para acá, ¿no? Seguimos tal cual. Arra, güey, ya muévete. Lo culero de las aldeas, güey, es que no puedes correr aquí, güey. ¿No viste el tráiler? ¿Cómo crees, güey? Ya hasta le sacaron tráiler, ¿no? No mames. Oye, Riley, te ofrezco ¿qué? Este caballo para que te lo comas ya que no... ¡No, no es cierto, no es cierto! El caballo, el taco, eso lo que quieras. ¡No maten a Juan! ¡No maten a Juan, por favor! Viejo, córrele a la verga. ¡Ah, la verga! ¡Juan, eres un asesino! ¡Mató una grulla! ¿Por qué? ¿Por qué, viejo? A ver. A la vida, está bien lejos esa madre, ¿no? Bueno, es seguir por el caminito, nada más. Eso ya le toca al pincho Juan. ¿Qué opinas de que la otra vez... Que otra vez... Se quieren cancelar a Mr. Beast? ¿Qué hizo ahora o qué? O sea, la primera vez no hizo nada, ¿sabes? ¿Pero qué pasó ahora más bien? ¡A la verga! Se metió un pinche... Pinche vagabundo, güey. Ok, ahí está. ¿Cómo llego ahí? No tengo ni idea. Salta, papu.
¡Inga, tu madre! ¡Corre, Juan! ¡Corre! ¡Nos van a domar! Uy. Ok, es aquí, ¿no? Ay, es hasta allá arriba, güey. ¿Cómo chingado se llega hasta allá? Creo que era siguiendo el camino, ¿no? Te iba a pedir el dinero. No mames. Se me hace que me sacó la cartera el mamón. Ok, Juan, camino muerto. ¡Juan, camino muerto! ¡Tranquilo! Por acá, ¿no? Creo que era siguiendo el camino, güey. Los caminos de la vida no son como yo pensaba. No son como imaginaba. Sí, órale. Muévase, culero, muévase. Órale, órale, no sea culón. No sea culón, no sea culón. Órale. Mueve el culo, puta. Viejo, viejo. Ok. Y es siguiendo por aquí, no me imagino. Ahí está. Viejo. ¿Sale un tornado de Dragon Ball Budokai Tenkaichi 4? Pues primero que salga, ¿no? Güey, pero cuando salga sí quiero... Sí quiero hacer machine streams de eso, ¿eh? ¡Córrele, Juan! Nos van a picar el culo. ¿Es más para acá? Juan, creo que nos pasamos, papu. Ay, cabrón. ¡Córrele, güey! ¡Córrele, gordo! Es aquí, ¿no? Aquí mero, creo. Y de aquí puedo subir, güey. ¿Te doy 50 pesos o se lo duplicas a la siguiente persona? Duplícalos. No, ¿sabes qué? Mejor dámelos, güey. Y me pongo diamantes en el free. Ok, Juan. Esto va a ser hardcore. Tienes que pasar rápido, papu. ¡Vámonos, viejo! ¡Vámonos, viejón! Ok, y es aquí la torre, ¿no? La torre del sexo. ¿Dónde está la verga? Ah, es allá, ok. Todavía falta. ¿Listo duplicar? ¡No! Gato, madre, me van a meter un vergazón, ¿eh? ¡Córrele, güey! Ahora por ayudar a niños en África y decirle a la gente que sean limpios con los estándares de las tiendas. ¿Nada mames y ya? ¡Corre! ¡Corre, papu! ¡Corre! ¡Corre, güey! ¡Corre! ¡Hola, verga! No mames, que se me fue el culo ese pinche duende, güey. Duende, tú sabes. Tururu, que te amo. Wow, wow. Ok. Hierba de Hyrule. Torre de Necluda. ¿Saben cuál es el problema aquí? Ay, pensé que me había partido el hocico. No tengo flechas de fuego, papu. Ah, pero no se ocupan, mira. Ya llegué. Viejo, viejo. Turu, turu. Ya trajeron pizza, qué rico, güey. ¿Quieres pizza? Simón, Simón, saca. Saca, papu. Ok, subimos. Seguimos subiendo, ¿no? Escalo más rápido con este pañuelo, se supone. Jupone. Oye, no puedo subir aquí ya. Viejo. Ok. Aquí está tapado, me parece. Pero puedo subir aquí. Luego acá. Pero me voy a partir el hocico, güey. Y está, llegué. Uf. Y ya luego subo, ¿no? Pues compra. ¡No! Me trolearon. Nah, pinche Kakashi, güey. No confíes en nadie, a la verga. Hoy se acabó Gato Place. Y hoy nace Gato Mamón. A la verga, yo pensé que ya podía llegar, güey. Sigo subiendo por aquí, ¿no? Viejo, viejo. Ok, subo aquí. Y de aquí ya puedo subir hasta arriba, perfecto. Perfecto, perfecto. Hoy es el día de Mario, by the way. El marzo 10. Y si lo abrevias, dice Mar 10. O sea, Mario. No mames, me encanta este día, güey. No más porque se tomarán la molestia, güey, de ver qué día, de qué mes, forman la palabra Mario. Qué grandes, ¿no? ¿A quién se le habrá ocurrido esa madre, güey? Un puto genio, ¿no?
Mierda, please. ¿Planeas en directo reaccionar al iceberg de Mario? Lo digo por la película, dice el día de Mario. Sí, yo creo que sí, ¿eh? No sé si hoy, pero... pero Simón. Ahí está, viejón. Tableta Sheikah verificada. Viejo, viejo. Elliot. ¿Quién de aquí es Elliot? Ahí estamos. Obtener información del entorno. Pa, 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 pa. ¿Por qué está llorando? ¿Por qué llora? ¿Por qué está viendo mi stream o qué? Tenía que ser fan de Nintendo. Tenía que ser Nintendo fan. Viejo. Viejo, viejo. Ca tu madre, es puro monte esa madre. Ahí está. Ok. Y ya nos podemos ir a la verga, ¿no? Y la verga queda más o menos por acá. Ok, si me muero sigue ahí, banda. ¡Nos vemos, Juan! ¡Te veré en el otro mundo! La historia de Juan ha llegado a su fin. ¿Qué? ¡Ey! ¡Tem stop! ¡Ayuden! ¡Eh! ¿Qué pedo? ¡Me congelé a la verga! ¿Vieron eso, güey? What the fuck? Parece que la Switch solo aguanta 50 chunks. A la verga. Y voy a caer en el puro agua. O llego. Llegaré, no llego ni de pedo, ¿no? ¿Qué suena? ¡Ey, qué suena! Ah, mira, hay un jefe, güey. No mames, me escamé, güey. Había un jefe ahí a la verga, güey. Me iban a cumear. Ok. Ay, está muy lejos todavía, ¿eh? Está muy lejos. Voy a seguir el camino mejor. Los caminos de la vida no son como yo pensaba. No son como imaginaba. Pues Juan. A la verga, Juan me paralizó, güey, en venganza. 10 baros y te tiras. Nah, hambre, nah, hambre. El Psychor no tiene ni sub. Y dice 10 baros el güey. Oye, esa cueva está bonita, ¿eh? Ok, ¿y de aquí? Ok, sigo derecho y a la derecha, ¿no? ¡Órale, pinche Juan, ven! Nada más ni de pedo me escucha, güey. Me pasé de verga. ¿Habrá un establo por aquí cerca? El de acá. ¡Ah, pues me puedo hacer TP, güey! Viejo. No mames, y yo volando, güey, ni me acordaba del pinche TP, güey. A la verga, pues así rápido. Viejo, viejo. Tal vez no tengo sub, pero tengo agua limpia 24. ¡Ah, güey! ¿De dónde eres, mamón, güey? ¿De qué, güey? ¿De Perú o qué? Nah, mames, ¿en Perú qué van a tener, güey? ¿En Perú qué van a tener, viejón? Y de aquí llego insta, papu. Hola. Me saltan los guardias y todo el pedo. Uy, vaya culo. ¿Por qué lo marqué, güey? Ay, a verga, le saqué el arco, güey. Ey, ¿cómo era? Aquí. ¿Cómo se toma, güey? ¿Te puedo hacer zoom? Buena. He oído que Prunia te ha tenido dando vueltas por Atelia. Espero que hayas podido obtener algo a cambio. ¡Viejo! Déjame ver. La novia de Lua. Ah, sí, estas fotos las tomó la princesa Zelda hace 100 años. Sin ninguna duda. ¿Qué, ella? ¿Ya vine hasta acá para que me dijeras eso?
Ah, los lugares que se muestran en las fotos podrían ser la clave para recuperar tus recuerdos. Deberías buscarlos para comprobarlo. Vuelve a verme cuando hayas visitado por lo menos uno de esos lugares. Hay algo que quiero darte. Hola. Hola. Ok, tenemos que buscar un recuerdo, papus. Un recuerdo. Y para eso, ¿saben lo que tenemos que hacer? Porque yo no. A ver, es aquí. ¿Qué es eso? Recuerdos. ¿Dónde están las fotos, güey? Ah, en la... acá, ¿no? Ah, álbum. Aquí, ok. Ok. Y para lograr esto, güey, tenemos que ver la foto y analizar dónde se encuentra. Por ejemplo, aquí vemos que está el Monte de los Picos Gemelos de fondo. Entonces, en base a la perspectiva y nuestra exploración del mundo, podemos identificar dónde están. O buscándolo en Google también. Todos los recuerdos de Zelda. Viejo, que esta es la opción que yo prefiero, la verdad. Ok. Vamos a buscar uno facilito, uno que esté cerca, ¿no? Ok, uno que esté cerca. Tipo dónde podría estar. Banga to place. ¡No! A ver. No, quiero ver el mapa. Aquí. Ok. Ok, más o menos. Que esté como por esta zona. Estaría guapardo, ¿no? Una. Por esa zona, más o menos. A ver. Ese está bien lejos. Este está bien lejos. Ok, yo creo que voy a ir por el recuerdo número 2. ¿Dónde está, güey? Está. Ok. No mames, creo que está muy lejos todavía, ¿eh? Creo que sí, güey. Oye, ¿por qué el chat me hizo así? ¿Por qué el chat está chiquito? Ahí está. Te juro que pensé que era otro. No mames, Lua. Te viste verdezón. Recuerdo 4, recuerdo 5. Es que no hay ninguno cerca, ¿o qué pedo? Ah, ¿se está cerca el 7? Ah, creo que sí. Creo que sí. Ok, está más o menos por aquí. Está más o menos por aquí. Simón. Ando viendo. Ando comprobando. Sí, está. Me parece que justo aquí. ¿Aquí puede ser? Déjelo ver más de cerca. Sí, está aquí. Ok, vamos a ir de aquí, güey. Aquí mero. Dejen quito este. Quitar. Y me parece que recuerdo está... Ey, aquí. Ok, vamos a venir acá. Y para eso nos podemos hacer TP, papus. Ay, viejón. ¡Vámonos! ¡Vámonos que aquí asustan, güey! Hice un torneo de DBX de personajes favoritos. Se derrota, eligió Scorpion contra X. ¡A la verga! Ah, ganó por Stone, ¿verdad? Sí, vi, güey. ¿Qué opinas de Chucky contra Springtrap? ¿Springtrap? ¿Quién era ese güey? El de FNAF, pero... ¿No era uno morado? No sé, güey. El Chucky tenía un matchup con otro güey. Que también era un juguete. Está más chingón ese, me parece. Acá. Es para acá. No qué, güey. ¿No es el morado? Ni sé quién es ese güey, a la verga. El Slappy, ándale. Creo que está mejor ese, ¿no? Que son como juguetitos. ¿Cómo cruzo esta madre, güey? Con fe, ¿no? Con fe y elegancia.
¡Dale, Link! ¡A la verga! Ok, llego, güey. ¿Pero le podré escalar? Sí, sí puedo. ¡Viejo, viejo! Ahí está. ¿A ustedes cuál les gusta más, güey? ¿Contra el Slappy o contra el güey de FNAF? Duda seria. Ok, ya es aquí, ¿no? Pero no sé cuál recuerdo es, güey. Dejen checo. Es el 7. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Es este. Es mirando hacia el puente. Ah, aquí está. No, creo que no me lo marcaba. Ahí está. ¡Viejo primer recuerdo, güey! Facilito. Facilito. Esto me recuerda... al sexo. Oh my god. Estos recuerdos están bien vergas, güey. Le voy a subir, güey, porque viene escena. Le voy a subir porque viene la escena. ¡Oh! Poggers le hace. Ay, no parece que esto mi vaya vieja. Mi vieja, me la pido. Siempre quisiste ser caballero, ¿no? Por eso elegiste el mismo camino que tu padre. Tu dedicación y entrega para... Y el Link ignorándola nada más, güey. De admiración. La espada hizo bien en elegirte. Pero... ¿Cuánto durará el stream? Imagina. Como... no sé. Que no tuvieras las cualidades para ser un ratillo. Un caballero. Y aún así te dijeran que... Ahí tiene la voz de la Comisán. Familia de caballeros. Y de la Ladybug. En uno. Si te lo repitieran sin cesar. De la Miraculous. ¿Qué camino elegirías? ¡Viejo! Y ahora podemos ir con Impa, ¿no? Me mama la camisa de Nintendo Switch, güey. Vete a la verga. Se ve bien cagado Link. Viejo. ¿Qué es esto, güey? ¡A la verga! Había un pinche duende. What the fuck. Ahí está. Está cagado que después él afirma que Link se habla Simón. Habla pero poquito, dice. Yo creo que nomás le ignoraba, ¿no? Y puso eso en su diario para no sentirse mal. Tipo, pues sí, el Link sí habla, pero... pero casi no habla, güey. No es que no me quiera hablar a mí. Para el siguiente directo de The Doors estaría bien el sonido del susurro. Sí, güey. Yo creo que sí lo voy a poner, ¿eh? La siguiente vez que jugamos The Doors. ¿Viejo? ¿La misión más fácil del universo o qué, güey? Ok, chavales. Mejor estudia. Mejor nos agarramos a vergazos, pues. Ahí está. Oh. Ahora que ya pudiste visitar los lugares asociados a los recuerdos de la princesa, deberías ir recuperando la memoria. Te entregaré algo ahora, antes de que sea a mí quien se le olvide algo. ¡Viejo! Túnica de campeón. Mejor que la de Switch, ¿no? Son ropajes tuyos que había guardado para la princesa. Los tejieron especialmente para ti cuando te convertiste en campeón. Procura tratarlos con el respeto que les corresponde. Salté de alegría. Ahí está, güey. Ya más mamalón, güey. Cuando quieras. Ah, muy verguilla. Muy verguilla. Quítese a la verga, niño. Quítese a la verga. Usen eso como sonido, Simón, como el de Goku. Pero pues que sea así bien troll. Voy a ir con el hada. A ver si puedo mejorar la ropa, güey.
Sirve y a ver si encuentro un hada. Tipo un hada chiquita. Porque esas te reviven, güey. Estaba malón. Estaba por aquí, ¿no? No me acuerdo bien. ¿Tú qué a la verga? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué era eso, güey? ¿Se peló, ¿eh? A la verga, le solté un chingadazo en cuanto lo vi, güey. Me pasé de verga, ¿no? Me pasé de vergui. Ok, ahí están las hadas. ¿La ven? Voy a ir modo sigilo. Voy a ir modo papu. Ahí está, viejón. Que son un chingo. Perfecto. El pedo es cuando te escuchan, se van en putiza. Y si te escucha una, se van todas. No te la perdonan, güey. Ok. Creo que era la última, ¿no? Sí, creo que sí. Bueno, con eso debería bastar para mi resurrección. Princesa de la calma. Esta es la flor favorita de Zelda, güey. La princesa de la calma. By the way. Zanahoria. Ah, tengo que pagarle, ¿verdad? No me acordaba. A la pinche vaina. Muchacho, escucha mi ruego. Soy la gran hada seda. Este lugar fue antiguamente una fuente de gran belleza. Pero con el paso de los años, fui recibiendo menos y menos rupias hasta el punto de perder mis poderes. Es por eso que imploro tu ayuda. Dame aunque sea unas pocas rupias. Si tan solo tuviera 100 rupias, seguro que podré ayudarte en cuanto consiga recuperar mis poderes. Ah, sí tengo, huevo. Dale, dale, cóbrate. ¡Eh, culera! Gracias, me haces un gran favor. ¡Ah! ¡Oh, mis queridos poderes! ¡Vuelven a fluir! ¡Ah! Pueden ser audífonos, perdón. Pónganse audífonos, güey, de una vez les digo. ¡Ay, viejota! ¿Poderes? ¡Ay, cabrón! ¿Hola? ¡Qué maravilla volver a respirar el aire fresco! Llevaba demasiado tiempo aquí encerrada. Gracias a tu generosidad he podido recuperar mi poder. Por ello, debo compensarte como es debido. ¿Qué podría ofrecerle un muchacho tan encantador? Ya sé. ¿Qué te parece si refuerzo alguna de tus vestimentas? Solamente tienes que traerme los materiales necesarios y me magiará el resto. ¿Qué me dice, cielo? ¿Lo probamos? ¡Ay, cobrón! Con el poder que tengo ahora, puedo reforzar tu ropa solo un poquito. A ver. Ah, puedo reforzar esta, ¿no? Perfecto. Simón. Bien, allá voy. Ojo, ojo. Chat, jálense el pene. Porque todas las hadas en Zelda parecen transvestis. Porque lo son. Como gime la verga. Ya está hecho, ahora debe ser. Ahora estarás más protegido, por cierto. Si refuerzas vestimentas que formen parte de un conjunto, quizás obtengas una habilidad nueva. Oh, parece que no puedo reforzarte más ropas porque te faltan materiales. Vuelve cuando tengas lo necesario o cuando hayas liberado alguna de mis hermanas. Hasta la próxima. Hasta la próxima. ¡Bum! ¡Pam, pam, 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 pam! Ok. Pues ahí está. Ya estoy más cum, ¿no? Ya estoy más modo cum. Tengo 12 de protección. Nada mal, nada mal. En la última parte de The Door sí está cabrona. En esa huevo tienes que ir con alguien. Es como en los libros, pero más difícil y con baterías. ¡A la verga! Suena que me voy a cagar.
A la verga, güey. Y lo peor es que nadie sobrevive conmigo, güey. ¿Viste la promoción de Cinépolis con Shazam? Sí, güey, no mames. Que si vas y compras un combo sencillo, creo que es. Y si gritas Shazam, te suben un combo grande, ¿no? O algo así, güey. El empleado de Cinemex después de gritar Shazam en su cara. A la verga. Güey, me dan ganas de ir a Cinépolis nomás por eso, güey. ¡Shazam! Y así bien cringe, güey. Y todos se me quedan viendo, güey, y me voy con mi combo grande. ¡Potaxio! Regresaron las... ¡Ah, las abritas habanero, güey! ¡Qué ricas están, a la verga! ¡Qué ricas están las hijas de su puta madre, güey! ¡Qué ganas tengo de comerme unas, güey! ¡Qué rico te mueves, hija de tu puta madre! Hay una canción que dice eso, güey. No me lo invento yo. Ok, ¿y ahora qué hacemos, güey? Ya no sé. Ya no sé qué hacer para que estés bien. ¿Solo eso recuerdas? ¿Y ya? Ah, tengo que buscar a Rothbard también, ¿no? ¿Dónde verga está Rothbard? Rothbard. Rothbard. Podemos ir por las bestias divinas, pero me parece que todavía no estamos equipados para eso. Equipado para la guerra, puro personaje. ¿Y dónde está ese güey? ¡Sala verga! ¡No mames! Mejor buscamos las bestias divinas, viejo. ¡No mames! Está en Oaxaca. Ese güey vive en Oaxaca. Vete a la verga. Ok. ¿A cuál vamos, güey? A esta está más cerca, ¿no? Pero no sé cuál es. Creo que es la de los Zora. Esta era la de los... La de los pájaros. Y esta era la de los Goron, ¿no? Creo que esta es la más fácil. Estas dos son las más fáciles. Pero vamos a ir a esta porque está más cerquita. Ok, vamos para acá. Pero antes de eso, ¿qué les parece si hacemos una visita a Juan? ¿Por qué no gritar Tilín? Yo creo que te sacan a la verga del cine, güey. Llegas y dices ¡Tilín! Y te sacan, güey. Te corren para siempre, güey. Nunca puedes regresar. Y ahora eres el criminal más buscado, güey. Yo creo que por eso. ¡Viejo! ¿Cuándo sale la de Shazam? No recuerdo. ¿10 de abril? ¿Algo así? ¿16? O ya sale este mes, ¿no? Creo que sale el siguiente, ¿no? Ni idea, viejo. A ver, deja, busco. Shazam 2, estreno. 16. ¡Ah! 16 de marzo, en 6 días. En 6 días sale. Viejo, ¿me das a Juan? Sacar un caballo. A Juan. Tráemelo, viejo. Ahora encuentran los huesos que quedan de Juan. No me digas eso, papu. Ah, sí, Juan murió. Lo siento, niño. ¡Ya, la verga! ¡Cállate! Gracias. ¡Eh! ¡Juan habla! ¡Juan habla! ¡Déjame! ¿Por qué hablas, Juan? Ahora sí. Solo sé que voy a ver la de Mario en el cine, güey. Qué rico va a estar la de Mario, ¿eh? Todavía falta un puto mes, güey. Pero ya la quiero ver, güey. Yo creo que me voy a morir si no la veo en el cine, ¿eh? Tipo, toda mi vida, güey. Depende de si veo esa película en el cine o no. Equipado para la guerra, puro personaje. ¡Quítese a la verga! The Link of Lone Zelda. No, si Zelda fuera perfecto y no fuera puta mierda. Juan, nos van a balear el culo, güey, así que apúrale. Apúrale, viejón, apúrale, viejón. ¡Juan! ¿Estás bien? ¿Qué pedo, güey? ¡Soy Ghost Rider! ¡No mames! ¡Soy el espíritu de la venganza! What the fuck? Incendiaron a Juan, güey, pero no gritó ni nada. Creo que está bien.
O a lo mejor está en la fase del fantasma andante, ¿no? Ya está muerto, güey, pero no lo sabe. Y sigue corriendo, güey. Al Toonfish ya le dieron multicontinental por la collab. No mames, vete a la virga. Juan inmune al fuego. La antorcha Juan. Eso es un hacks, ¿no? Resistencia a calor extremo. Viejo. Me acuerdo cuando solo teníamos el póster de Mario volteado y los Toads. Ah, uy, cuando reaccionamos el trailer de Mario indirecto, ¿se acuerdan? Qué buenos tiempos, papu. Ey, ¿dónde estoy yendo, güey? ¿Dónde verga estoy? Estoy volviendo a Kakariko. Ok, de Kakariko lo atravesamos y vamos por aquí, ¿no? Yo supongo. Esos lindos tiempos eran ayer. Fue hoy, ¿no? Espérese, Juan. Espérese, que tengo que chambear, mijo. Aquí el techo se gana, viejón. Mira. Una bombita. Y así se chambea, güey. Así se chambea nomás. Ópalo. Y ya, ¿no? Me compré la skin de Tatsumaki. Está épica, ¿eh? ¿Cuántas sacaron? Tres, ¿verdad? La de Saitama, Tatsumaki. Y la de... Ah, no, cuatro. La de... Genos. Y la del héroe... Ese güey, el de la bici, ¿no? El del héroe sin licencia. Creo que así se llamaba. Viejo, viejo. Me encanta que ese título queda perfecto en una parodia. Es verdad. Oye, a mí me gustaría verla, ¿eh? ¿A quién no, güey? Ey, ¿cómo salgo del pueblo, güey? Ok, sigo, ¿no? Solo sigue sin mirar atrás. Y es por acá. Ok, sí. Por aquí salimos. Yo estoy empezando a ver My Hero Academia desde cero hasta ahora, incluyéndome las tres películas. Nice. Disfrútalo, paput. Paputlince. Ya, Juan, ya salimos, güey. Por favor, mueve el culo. Ey, ¿por qué? ¿Esto es un barranco? Ah. Lo suponía. Bueno, Juan. Nuestros caminos parece que se separan. Chat, pregunta seria, güey. ¿Dejamos a Juan? A la verga, un martillo. ¿Dejamos a Juan? ¿O seguimos la aventura con él, güey? ¿Qué dicen? ¡A la verga! O le damos un pinche mazazo en la cara, a la verga. ¿Qué quieren? ¿Con Juan? ¿O lo dejamos? Siguen él. Tienes suerte, Juan. Tienes suerte, Juan. Parece que te quieren. Yo no tanto. Oye, ese lo matamos. Que te lleguen a ti, continúa, Juan. Sigue la aventura de Juan, ¿no? Juan plays. Ey, ¿cómo salgo de esta madre entonces? Tengo que llegar aquí. ¿Solo sirve el camino? No hay hogar como tu hogar. Aquí perteneces tú. ¡Ey! ¿Cómo salgo de aquí, a la verga? ¡Suéltame! ¡Suéltame! Ya, ya, ya salimos, viejón. ¡Ya! ¡Ya del pueblo! ¡Córrele, güey! ¡Córrele, papu! Aguántala. Hora de chambear, papu. Hora de chambear. Pitacio Place contra Gato Place. ¿Quién es Pitacio Place, güey? Mi enemigo mortal, ¿o qué? Juan es el verdadero prota.
Ya sé, güey. Juan tiene más seguidores que yo. Ok, ¿sí es para qué? ¡Córrele, viejo! ¡Córrele, viejo! ¡Ah, le requita folla! Ok. Requite folla. ¡Ah! Le hubiéramos atropellado a la chingada. Ok. A partir de aquí ya es camino libre, ¿no? ¡Somos libres, Juan! ¡Somos libres! Ahora podemos tener coito con perros. ¿Esto es un barranco? Sí, güey. Hijos de la chingada. Ok, tenemos que buscar un camino que baje, más o menos, ¿no? Que por aquí, por ejemplo. Tú, por ejemplo. ¡Inga tu madre, Juan! ¡Nos van a cumear las tetas! ¡Córrele, viejo! ¡Córrele! Duendes en caballos, ¿qué pedo? Ya lo he visto todo. Murciélagos. ¡Corre, Juan! ¡No mires atrás! ¡No mires atrás! Ok, puedo bajar aquí el agua. Pero, ok. Por aquí está más a gusto para bajar, ¿no? Bájale, Juan. ¡No sea culo! ¡No sea culo! ¡No sea culo! ¡No sea culo! ¡Órale! ¡No sea culo! ¡Dije! ¡No sea culo! ¡No sea culo! ¡No sea culo! ¡Viejo! ¡Viejo! Poquito a poquito, suave, suavecito. Nos vamos pegando, tantito, tantito. ¡Órale! Así mero, ya casi, ya casi. ¡Deja de llorar! ¡Deja de llorar! ¡Deja de llorar! Ya casi, ya casi. Ahí está, ya llegamos, papu, ya llegamos. Así de sencillo era. Así de fácil y sencillo. Y ahora córrele, güey, antes de que nos electrocuten a la chingada. ¡A la verga! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡No mames! ¡Casi me meten un palo en el culo, güey! ¡Qué pedo! ¡What the fuck! ¡What the fuck! Maltrato a Juanciano, vete a la verga. Ya se inventaron una frase y todo. Adiós, Juan. Nos vemos en el bote, papu. Vamos a hacer un santuario. Un santuario de chill. Un santuario de chilín, ¿no? De chilaquil. Viejo. Oye, en todos los episodios me he muerto, ¿verdad? Qué mamada. Mi nombre es hasta... Rescate acuático. ¡Acuático! Ok. Aquí de agua tengo que usar el del hielo. ¿El hielito? Vamos ese. Oye, está cabrón, ¿eh? Está cabrón. Si te soy sincero, está cabrón. Ah. Ah, amigo, no era el hielo, no era el hielo. Tengo que pescar. Viejo. Ok. Y de aquí. Ahí está, mira. Pa' la cena, papus. Pa' la cena. Ahí está. Se cae solito. Ah, solo era uno. Pues qué fácil. Pues qué fácil, ¿eh? A la chingada, pues. ¿No abro un cofre? Nah. Parece que no. Todo noob. Si me la saqué, güey. A la verga, ¿y esto? Ah, ocupo la madre de acá. No alcanzo ya. Ahí está. ¡Pium! ¿No me puedo traer una bolita y ya? Ahí está. No, se me cayó. Bueno, ya luego la recojo, güey. A la verga, parece que le estoy empujando, güey.
Y la muerte de este episodio se puede evitar fácilmente. Güey, estuvo bien pendeja la muerte, güey. Ok. Pendejo. Ah, ¿sí? Ok. Se activa. Y ahora dirán: gato, pero lo abriste y ahora ¿cómo metes una bola? Si la cosa tiene que estar ahí. Yo les diré: con mucho sexo, queridos seguidores. Con mucho sexo. ¡No! ¡Puta madre! No alcancé, güey. Vete a la verga. Ok, a ver. ¡Ey! ¡La puta bola! Bueno, voy a agarrar esa. Voy a agarrar esa. Le hago aquí. Ahí la dejo. Bien. Bien. Ok. Ok. Oye. Oye, ¿puedo dejar esto en un punto muerto? Tipo, paralizo la plataforma, agarro la canasta y la meto aquí, güey. Y ya, ¿no? Ya valió verga el juego. ¿Intentamos romper el juego? ¿Antes de quedar atrapado para siempre? Ok, esa no era parte del plan. Eso no era parte del plan. Y voy, voy, voy. Lo bueno que aquí no me morí. Watchen. Paralizo esto. Y meto esto. Ah, la saca. Ok, ok, ok. Ya decía yo, güey. Dije, a la verga, ¿cómo chingados le hago, güey? No pudimos romper el juego, papus. Fue imposible para mí. Turu, turu, tut, tut, tut. Ok. Ahora sí. Pero enverguiza, mijo, enverguiza. ¡Puta madre! ¡No! No tengo puta percepción. Ok, a ver. Nada más fácil. Voy a ir acercando este pedo, ¿no? Tipo así. Le voy a ir calculando. La saco. Y la voy a dejar aquí. Justo aquí. Ok. Ya no puedo fallar. Ya no puedo fallar. Esta es la mía. Esta es la mía. Esta es la mía. Ahora. Congelamos. ¡No! ¡Ey! ¡Ey! ¡Rompí el juego! ¡Rompí el juego! ¿Qué hago? ¿What? ¡Ya no lo puedo sacar! ¡Ey! ¡A la verga! ¿Qué hice? ¿Y ahora qué, güey? ¡Ey! ¡Vete a la verga! ¡No mames! Ni modo, suicídate. ¡Ey, qué mamada! A ver. No puedo hacer nada, ¿no? What the fuck? ¡Ey, güey! ¡Ey, dámela, no seas mamón! A la verga, no sé cómo le hice. ¡Ah, empujen! ¡Empujen! ¡Ah! ¡Dale con todo! No, pues mamé, güey. Pues mameda. No hay otra. Mamé pichula. Ya destruiste la partida. Güey, qué bueno que guardé, güey. A ver. Pero igual voy a tener que empezar desde el inicio, ¿no? No mames, rompí el juego, güey. Era broma, no quería, güey. ¡Qué mamada, güey! ¿Qué pasó ahí? Ay, sí tengo que empezar desde el inicio, güey.
Chingado, ok. Mínimo ya sabemos qué pedo, ¿no? Güey, y ya me iba a salir esa madre, papu. Ya estaba nada de salirme. Pero tenía que llegar de un pendejo. Ahí está. Ya parte el amagazo. Ahí está. Ahí está, viejón. Ya destruiste la partida. ¡Ah! ¿Ya saben qué? Ya sé cómo es, güey. Ya sé cómo es. Estoy todo tonto, güey. Estoy todo tonto a la verga. Y nadie de aquí se dio cuenta, ¿eh? Nadie de aquí, güey. Watchen. Ya sé cómo es, güey. No tenía que buguear el juego ni nada. Me pude haber ahorrado todo esto, güey. Watchen, watchen, watchen. Watchen, watchen, watchen. Yo sí, ¡ah! Poco sí muy verguilla ese güey. Watchen, la dejo ahí. No, se cayó. Eres un imbécil. ¡Sos un imbécil, boludo! Ok, a ver, aquí. Poquito a poquito, suave, suavecito. Ahí la dejo. Bueno, no la tiene. Pero, ya es todo, güey, ya era todo. Ahí está. Esa mamada era, güey, mira. Mira. No más era así, güey. No más era así. Y yo congelando el tiempo y haciendo mil maniobras. Pura mamada, güey, pura mamada. No le sé el cheat, pues, güey, perdón. No le sé el chipotle, lo reconozco. Ahí está, viejo. Viejo, viejo. No hay nada, ¿no? ¿No hay cofres? Parece que no. Parece que no. Tanta mamada, güey. Aquí en Chile son las 22:32 de la noche. Ya está decidido. Ahí me sacan entonces 4 horas, güey. Es bastantito, ¿eh? En España, ¿cuánto nos sacan? Como 6, ¿no? Ya tenemos 6. ¿Cuántos ocupábamos? ¿4? Sí, ¿no? Ya podemos canjear un varillo de estamina. ¡Viejo Nelson! Gracias por ese follow. Bienvenido. Eres parte de la bandita y espero que te la pases muy bien, viejo. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Oye, ¿habrán matado a Juan? Venga, tu madre. Ahí están mis ejecutores. ¡Vámonos, güey! ¡Vámonos! ¡Córrele, viejo! ¡Güey, córrele! ¿Qué haces? ¡Nos van a matar! ¡Uf! ¡Uy! ¿No ves pinche Juan, güey? ¿Quieren que me apuñale? ¡Ah, la verga! No, me asustó, güey. Me asustó, me asustó. Ok, a ver. Tenemos que ir para allá, ¿no? Aquí hay un caminito, güey. Ahora tengo 5 pesos en mi tarjeta. ¿Te compraste la skin al final? Vale la pena, papu, vale la pena. ¡Córrele, viejo! ¡Ira un toro, güey! ¡A la verga! ¡No me alcanzó! ¡A la verga! ¡Ah! ¡Juan! ¡Juan! ¡Valimos verga, Juan! ¡Valimos verga! ¡Valimos verga, güey! ¡Ah! ¡Córrele, güey! ¡Córrele, güey! ¡Córrele, güey! ¡Córrele, gordo! ¡Ay, cabrón! ¿Qué está pasando? ¡Juan! ¡No me quiero morir, güey! ¡No me quiero morir! ¡Juan! 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 ¡Ay, Dios! ¡Ay! 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 ¡Todavía me sigo! ¡Todavía me sigo! ¡Ay! 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 ¿Dónde verga estaba el guardián, güey? ¡What the fuck! ¡Loseta, güey! ¡Juan, muévete! ¡Juan! Uf. Eso es un evento traumático, güey. Nomás todavía nos falta un chingo para llegar. A la verga, qué miedo, güey. Qué miedo, loco, güey. Me pasaron como 2 rayos al lado, ¿vieron? Ya estaba llorando, güey. Y aquí hay un gigante. Soy el gigante de hierro. Soy un gigante en verdad. Saludos desde Chile, ¿cómo estás, carnal? Ey, Juan, ponte bien.
Ponte bien, papu. Está medio pendejo el Juan, ¿eh? Como que no le sabe el cheat post. Como que no le sabe el güey. ¿Qué es eso? ¡Ah! ¡Oye, tú! Hola. Justo preguntaba, ¿no? ¡A la verga, un veracruzano! ¡Ven aquí! Ah, bueno, no sé si es mujer o hombre, güey. ¡Ven aquí! ¿Ah, es Mifa? No, no, pendejo, Mifa está muerto, güey. No, no sé por qué pensé que era Mifa, güey. No, Mifa lleva como 100 años tiesa a la verga, güey. Hola, chora. Excelente. Ah, es mujer. Excelente, un Iliano. Es un Iliano auténtico. Porque eres Iliano, ¿verdad? Y Boca. Uy, Terminator. Estás bromeando, ¿no? Tu aspecto es totalmente de un Iliano. No mames, y es racista, güey. Por favor, va a visitar a nuestro príncipe Sidón. Tiene sida. Sigue río, Sora corriente arriba. El príncipe Sidón estará esperando a la altura del puente Ñonga, Inogo. Y tiene una petición importante que hacer. Arriba del monte, me dijo. Me imagino que te sorprenderá todo esto tan de repente, pero si vas hasta allí entenderás el porqué, seguro. ¡De veras! ¡Ey, Juan! Pensé que me lo había desaparecido. Ok, sigue río Sora, dice. Ahí está la torre, by the way. No sería mala idea ir a hacerla, ¿eh? Hacer el amor. ¿Qué chingos es jaripea, güey? ¿Por dónde se subirá? Por acá, ¿no? Verga, no sé, güey. No, creo que por acá, ¿eh? Me dio miedo ese güey con una pinche lanza de 3 metros, la neta. Y yo supongo que se sube por aquí. Dale, Juan, mueve el culo. Siento que me van a cumear las tetas, ¿eh? Ve con cuidado, Juan. ¡Ay, cabrón! ¡Juan! ¡Juan, muévete, güey! ¡Muévete! ¡Juan! ¡Me traicionó! ¡Córrele! ¡Y nos vemos, viejón! ¡No mames, güey! ¿Cuántos enemigos hay? A ver, aguanta. Ok. ¡Hijos de la chingada! ¡Ya me cargó la chingada! ¡A la verga! ¡A la verga! ¡A la verga! ¡Si me matas, eres gay! ¡Uy! 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 ¡Ay! ¡Ñonga! ¡Uy! Ya todo se calmó, ¿no? Uy, ¿cómo subo hasta allá? ¡Vete a la verga! ¡Son un chingo de enemigos! A ver... Chill. ¡Ey, no me veas, güey! ¡No me veas! El diseño dibujado de Mario en Dead Battle... El rojo parecía un tanto naranjo. Ah, mira, aquí hay comida. No, yo lo vi bien. A la verga, puro jamoncito. Jamoncito riquito. No mames, ese güey es negro, güey. Es de los que pegan, cabrón. Ok. No me ve. Está pendejo. ¡Córrele, güey! ¡Córrele, güey! Nah, soy un experto en infiltración, güey. ¡Ey, sube! Ok. Chill. Inga tu madre, la torrezona, güey. La puedo subir, ¿no? La puedo subir. Y de ahí salto. Si me matas, eres gay, no lo mató. Ey, pero casi, güey. Casi me llega el chingadazo. ¡Córrele, gordo! ¡Córrele, güey! No mames, que hay un cabrón aquí. Ok. Si vamos a pelear, será en mis términos. ¡No mames, es blanco! ¡Muérete la verga! ¡Ah! Perfecto. Ok, y de aquí me puedo aventar, ¿no? Viejo. No mames, ni volé nada, güey. ¡Ay, cabrón! ¿Se enojó, güey? ¿Se enojó tu padrino? ¿Por qué está tan peligroso este pedo, güey? Qué pro.
No, me van a partir el hocico ahorita, güey. Estoy seguro. Estoy segurísimo, loco. Mira, con que el otro güey no me siga buscando, yo voy bien, ¿eh? ¿Me sigue disparando el cabrón? No mames, ya que se consigue una vida, ¿no? No, me está acosando. Ahí está, ahí está. ¡Oh! Llegué. Llegué, viejos. Llegué, güey. No mames, güey. Sentía que me mataban, ¿eh? Sentía que me mataban, güey. Ok. Subimos a la torre y no me acuerdo dónde me dijeron que tenía que ver al... al príncipe del SIDA. Sube. Verga, está grande, ¿no? Creo que llego muy apenitas. Ok, sí llego. Ahí está, uff. Ok. Güey, está como más grande, ¿no? De lo usual esta madre. Bueno, ya casi llego. Pero siempre que subo una torre, güey, no me suelo quedar sin... sin energía, güey, ¿qué pedo? Uy. Ve, aquí me quedé justo sin energía, güey. Y está más grande de lo usual, yo creo. Viejo. Y ahora no llego, ¿eh? Y ahora no llego, la virga. ¡Ay! Ahí está. Uy, ¿qué pedo? ¿Había alguien ahí, no? No, mames, me asustó. What the fuck? Ahí está. ¡Se logró! ¡Viejo! Ahí estamos. Ok. Perfecto. Pero, ¿había un señor aquí, no? ¿O qué verga? Y hay un santuario por aquí cerca también, ¿eh? Pero no lo vi. Igual ya tenemos el TP. Ahí está, viejo. Se actualizó el mapa. Perfecto. ¿Quién eres, güey? ¡Ah, qué susto! Perdona. Me llamo Groob y pertenezco a la tribu de los Fora. Salta a la vista que tú eres un viajero. ¿Puedes decirme qué haces por aquí? ¿Qué, güey? ¿Qué sagaz? Veo que no eres de lo que les da pena hacer preguntas. Estoy ayudando al príncipe SIDA a encontrar un Iliano. Creo que me había quedado dormido. Al despertarme sobresaltado por tanto alboroto, me encontré aquí. Por más que lo intento, no consigo bajar. Estoy demasiado alto, así que intento que me oiga el príncipe de ahí abajo. ¿Y tú, acaso no eres Iliano? Es mi día de suerte. Ah, me va a decir dónde, ¿no? ¡Príncipe SIDA! ¡Encontré a uno! ¡Ya podemos comer! Parece que el príncipe SIDA no se da por aludido. Dada la situación, tal vez debería dejarme caer al río. Así podrá volver hasta donde él se encuentra. Así podría volver. Y entonces, ni hablar, hay demasiada altura. No quiero terminar mis días así sin lograr que el príncipe SIDA me oiga. Oye, Iliano, voy a tardar un buen rato en bajar a donde está el príncipe. Sigue tú adelante mientras tanto. Ok. Veracruzano promedio. Vamos a guardar antes que pase algo trágico, ¿no? Ahí está. Pues vamos a ir dejando el videito, la tercera parte de Zelda 3 Corazones en modo experto. Espero que les haya gustado. Dejen su like si están viendo esto en YouTube. Suscríbanse y nos vemos en la siguiente parte. Papus, chau.